comenzó el encuentro por la categoría Master. Izquierda Semala, del ICFC, va Tony Alvarado. Atrás con Ángel Guerrero. Por el medio aparece jugando ahora Nachito. Abel Díaz. Va Abel Díaz con la pelota. Por izquierda, Culín. Aquí está el disparo. ¿De quién? De Culín. Saque de fondo. Sale el guardameta. Miguel Bravo. El balón en profundidad. Aquí está Sánchez. El pase para que la tenga ahora Rigo. Rigo con el balonazo largo. Cachito me ha dicho que le digamos con respeto, señor Cacho. Ah, ok. Va con la pelota, Culín. Está Culín atrás con Ángel Guerrero. El disparo de Guerrero para Tenchi. Buen cruce defensivo. Ahora va Abel Díaz, el taco. No pudo Tenchi. Recupera Pisqueros de Mala. Va Portal. Portal con el balón. El pase por derecha la perdió. Aquí se va Tony. Va Tony. Bien Portal. Una vez más Rigo. Va Rigo. La media vuelta. Frank. El pase atrás. La maneja Sánchez. Recuperó Ángel Guerrero. Con el balón ahora Cachito. Va Cachito. Balón por izquierda. La tiene el conjunto blanco de Delicias FC. Va con la pelota Culín. El pase para Abel Díaz. Atrás Cachito. Va Cachito. Balón por derecha para Manuel Ugaz. Pase al medio, Cachito. El balón para Abel Díaz. Aquí está Abel Díaz, el zurdazo. Buena respuesta defensiva. Ahora se va Román. Va Román. Perdió la pelota Román. Y si te llama Román, balón al medio. El balón por izquierda. La tiene Ángel Guerrero. Bien, gana la pelota por la banda. Va Guerrero. Aquí está Abel Díaz. Abel Díaz. Recupera Sánchez. Ahora va Frank con la pelota. Frank con el balón. Lo marcando. Sigue Frank. Presionaba Culín. Ganó Tenchi. Cachito. El balón por un costado. Lateral para el conjunto de los Pisqueros de Mala. Claro, porque Mala sí está más cerca de Ventanilla. Pues no, Ventanilla está lejísimo realmente. Saque de costado para el conjunto de los Pisqueros de Mala. No, dice Brian, el árbitro está en modo Vanessa, ambos están hueveando. ¡No! ¡Oh! Pero guarda con tu léxico, Juan Pablo, por favor. Pero no tan literal. Un saludo para Vanessa. Se ve que es abogado. Se ve que es abogado. Vanessa, ¿quién será? No lo sabemos, pero ¿cuándo trabajará Vanessa? No, sí, vamos. Sí. Saque de costado para el conjunto de Pisqueros. El ejecutante será Frank. Atrás con Sánchez. Recupera Culín. Y ahora se va Cachito. Va Cachito. Culín. El balón por el medio. Ángel Guerrero. Por la banda derecha. Cachito una vez más. El disparo. Buena respuesta de Bravo. Ahora desde el fondo va a jugar el conjunto. Desde la esquina, perdón. El cuadro de Delicias. Frente al balón Cachito. Aquí está Cachito para pegarle. Guerrero. La media vuelta y atrás se apoya en Abel Díaz. Va Díaz, lo presiona Frank. Sigue Díaz, el balón al costado derecho. ¿Dónde aparece el Tenchi? Aparece Tenchi una vez más con Ediño. Va Ediño con la pelota. El balonazo largo. Tenchi, Tony. Responde de cabeza Sánchez. El balón por izquierda. Ahí estaba el buen Botija cruzando por nuestras cámaras. Sale el cuadro blanco, va Delicias, Abel Díaz, el pase en profundidad, va Tony, aquí está Tony, en el individual, sigue Tony, el centro, para Cachito, por la banda derecha, va Cachito, el remate de derecha, por encima del arco, saque de fondo para los Pisqueros de Mala. 0-0 hasta el momento en este primer partido Master. En realidad son dos encuentros nada más porque son cuatro equipos los que van a disputar. El premio para la categoría Master. Se enfrentan las Delicias de Mala versus Aldo Ramírez Tello contra el conjunto de Pisqueros de Mala. ¿Pero que los dos ya se quedaron eliminados? El primer partido no. No, debería haber pasado la buena pizza. ¡Va Abel Díaz! El zurdazo pasó cerca del arco. Va a jugar desde el fondo Miguel Bravo. Uy, no, Miguelito. Saque de costado para el conjunto de Delicias. Va de mano Tenchi. Va a jugar Tenchi. Se apoya en Culín. Va Culín. El centro a la cara de un defensor. Abel Díaz. Guerrero.
Sale jugando Guerrero, Culín, Tenchi. Tenchi atrás con Guerrero. Va Guerrero con el disparo. Saque de fondo una vez más para los pisqueros de Mala. Bravo. Balonazo largo. La deja pasar Díaz a la ubicación de Ediño. Ediño Cifuentes para Guerrero. Va Guerrero. El balón para Tony. Va Tony buscando a Culín. Buen cruce de Sánchez. Ahí saque de costado para el conjunto de Delicias. Abel Díaz. Va Abel Díaz con la pelota. Atrás con Ediño. Sale jugando Ediño. Balonazo largo del ex guardameta de Cultural Géminis y defensor Sarumilla, entre otros, en la Copa Perú. De cabeza Cachito. Díaz. No pudo Rigo. Recuperó Cachito. Va el cuadro blanco de Delicias. Aquí está Cachito. Se hace bolas. Juega con Culín. Atrás aparece Ediño Cifuentes. Ediño con Ángel. Aquí está Guerrero con Díaz. Una vez más, Culín. Ediño. Va Ediño por la banda derecha. Guerrero, el cambio de banda. Aquí está Tony Alvarado. Una vez más con Ediño. La posesión le corresponde a Delicias. Ediño con el derechazo largo. Bien de cabeza la defensa. Una vez más, Cachito. Sale jugando Cachito. El balón por derecha. Aparece ahora Abel Díaz. Va Abel Díaz. Lo marca Sánchez. Abel Díaz con el zurdazo. Tony Alvarado se la pidió. No le hizo caso. Saque de fondo para el cuadro de los pisqueros de Mala, Juan Pablo. Lo domina el equipo de Delicias FC hasta el momento. Con las figuras, se puede decir, del campo. No le marcó. Recupera Guerrero. Cachito. Cachito amaga. Se saca Sánchez y el Cachito. La pelota rebotaba en Menacho. Y hay lanzamiento de esquina para Delicias. Va a jugar Menacho. Guerrero. Menacho y Culín. Menacho y Culín. Aquí está Díaz. Arriba y afuera. Saque de fondo. Por ahora todo de Delicias, ¿no, Juan Pablo? Hasta el momento todo. Va con la pelota Tenchi. Qué buena. Ganando bien la pelota Abel. Físicamente, mira cómo corre el Tenchi. Nadie lo sigue, pero él corre. El balón por la banda. Cachito. Si no lo busca. Pueden jugar con el señor Ugaz. Gracias. Va Abel Díaz. El balón para Tony. ¡Tony! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Delicias! Tony Alvarado rompe el cero. Tony Alvarado pone el primero. Delicias 1, Pisquero 0. El gol gracias a Manuel Ugaz, que corrió 50 metros para despistar a la defensa, ¿no? Que se durmió y que a través de una jugada ahí colectiva encontró a Tony Alvarado para sacar el zurdazo. Gana 1-0 el cuadro de Delicias FC. Guerrero. Vale la pena que haya corrido tanto. Ugaz. Ediño. Guerrero. Tenchi. Va Tenchi con el balón. Sigue Tenchi. Balón por izquierda. Cachito. Culín. Cachito. Cacho, ¿sabes? Ediño con el balón. Ahora Tenchi. Culín. Guerrero con el balón. Jugando ahora con Cachito. Atrás. Tenchi. Guerrero, balón por derecha, anticipa Sánchez. Ahora va con el balón el conjunto de los pisqueros de Mala. Con la pelota el número 6, Miguel, que acaba de ingresar. El balón por la banda, aquí está Manuel Sánchez. Buscando la aparición de Román. La pelota acabará en el saque de fondo. Será salida para el conjunto de Delicias. Ediño, Cacho, Tenchi, Guerrero, Ediño, derechazo largo a las manos de Bravo. Ahora sale Sánchez. Por ahora gana Delicias 1-0. La figura de Bravo hasta el momento para el cuadro de Mala, los pisqueros. Díaz, el balón atrás. Un obsequio para la gente de pisqueros de Mala. Saque de costado. Estamos en Villa El Salvador, gente, en el Mundialito del Sur. Comparten la transmisión, somos Ponce Sport. Se viene la novedad de la próxima semana. Ya saben, sigan a Ponce Sport en TikTok, también en Facebook, que vamos a volver este sábado
Vamos a llevar los partidos de vuelta del grupo B de la Copa Yembios allá en Puente Piedra, y el domingo en el Mundialito del Porvenir. ¡El zurdazo! Buena respuesta de Diño. Ahora Tony de cabeza para Diño. Aparecía Román metiendo presión. Desde el fondo jugará el conjunto de Delicias. Ahora va Guerrero. Sigue Guerrero. No pudo Culín. Desde el fondo el conjunto de Pisqueros de Mala. Por un costado jugará el número 2, Rigo. Rigo por el medio con Frank. Una vez más con Rigo. Este es Román. Frank. Gana Cacho. Y ahora va Tony. Tony con la pelota. Sigue Tony. Balón al medio. Díaz. Abel Díaz con la individual. Falta. Se la cometía Rigo. Es tiro libre para el conjunto de Delicias. Inversiones Asto ante... No, perdón, después de partido, Mali Timba, ante Corporación Cabañas. ¡Tony! ¡Gol! ¡De Delicias! ¡Again, Tony! Aparece con el segundo para ampliar la diferencia. Sí, ya, 11-40. No se cierra porque hasta el momento ni un disparo al arco, ¿eh?, del cuadro de los Piqueros de Mala. Y con superioridad lo gana Delicias FC. 12. Minuto 12 del primer tiempo. Guerrero, lo presionaba Miguel, va Guerrero, Cacho. Cacho para que presione Díaz, recupera Frank. Aquí se va Frank con el balón, sigue Frank, balón por derecha. Avanza por aquí Rigo, jugando con Sánchez, la perdió, ahora va Díaz. Díaz para Tony. Tiene que anticipar Rigo y mandarla al tiro de esquina. Cuando el juez determina el final del primer tiempo, gana Delicias 2-0 a Pisqueros de Mala. Comenzó el segundo tiempo, Delicias. Ha entrado Dibu, se fue. Fuentes, dice acá. Está sentado ahí cansado. Se fue. El disparo de Frank, saque de fondo. No me acuerdo. Se fue. ¿Me confirmas el cambio, porfa? Sí, a ver, sacándolo. Se fue Culín. ¿Ingresó? Se ingresó Dibu. ¿El 5? Sí. Gol. ¿Qué gol? ¡Gol! Ángel Guerrero, sí, llegó el tercero, ya está, ya. Y lo vi. Pero fue un golazo. Pregunta, pero... Alex, estamos... Dame el tiempo, igual tienes el gol grabado, seguro. Estamos 35. Por el mercado Unicacho, por el Mega Plaza de Viesa. Por la primero de mayo, gracias. Por la primero de mayo, gente. Este es el mundialito del porvenir. Sale jugando. Aquí se da Pisqueros de Mala. 3-0 la cuenta. Va Díaz, este es Frank. Recuperó. Ahora va Tenchi. Sigue Tenchi en la individual. Presionada la salida del conjunto de Pisqueros. Falta de Sánchez. Se va, pues llegamos a los 30.000 y sorteamos un polo. Frank. Se marcó a Neymar. Va con el balón ahora el conjunto de Delicias, que gana 3-0. Díaz, Guerrero, Dibu, Díaz. Recupera, sin embargo, Rigo. Ahora se va Ramón. ¡Ramón! ¡No! ¡Ramón! Estaba solo. ¡Ramón no era hoy! ¡Ramón no era hoy! Terrible. La manda afuera. Bueno, lo cierto es que Delicia lo tiene casi sentenciado. Aquí está el arquero. ¡Va Díaz! Se lo saca Bravo. Mira cómo bailotea el señor Abel Díaz. Hay saque de fondo para los Pisqueros de Mala. Sánchez. Sale Sánchez. De pechito controla el cuadro de Pisqueros. Tenche. Ángel. Ediño. Aquí está Ediño con el balón. A un costado será lateral para el conjunto de Pisqueros de Mala. ¿Cuánto va, Galdo? El encuentro está 3-0. Y aquí se va. Finalmente Miguel. A las manos de Diño.
Ahora va Guerrero con la pelota, jugando con el balón está el cuadro blanco. Va Díaz, sigue Díaz, buscando a Dibu, balón por la banda. Está Cacho, ahora aparece Guerrero, el taquito para Cacho una vez más. La tiene Delicias, maneja la pelota. Este es Cacho, balón por la banda, una vez más Dibu jugando atrás, aparece Diño. Así controla la pelota el conjunto blanco, va por la pelota una vez más. Dibu, balón al medio, Fuentes con el esférico, recupera el conjunto de Delicias con Díaz, solito para definir Dibu, está gol, llegó el cuarto, gol de Delicias. Delicias, que está dulce, dulce el día de hoy, se divierte, se pasea, se hace jolgorio. Es un éxtasis, es un placer orgásmico hoy día el fútbol de Delicias, Juan Pablo López. ¿Le vas a pedir la camiseta? No. Él quiere la de Culín. ¿A los cuánto fue el gol? Ah, los 3.50. Manuel Ugazo, está saludando a la cámara de Ponce Sports. Ya. Se ha clasificado a la final el equipo de Liga. 4-0. Saldrá desde el fondo. Tranquilo. Delicias. Un beso para mi novia. ¿Sale su pichanga? Ella sabe que yo juego las pichangas los martes de la noche. Va Dibu, no voy Dibu. Con tiempo que no quieres ponerlo. Ja. Va con la pelota el cuadro de Pisqueros, Frank. Frank buscando a Eduardo, sigue Frank, el balón por derecha ganado por Elmo. Ahí saque de costado para el conjunto de Pisqueros de Mala. Pensó que estaba solo. Eduardo, Rigo, Eduardo. Una vez más, se le pasa para Rigo, qué obsequio. Ganó Dibu y ahora se va Díaz para Cacho. ¡No, Cacho! No coma Cacho, por favor. Hoy Cacho no comerá Cacho. No, hay que darle coma a la frase, ¿sí o no? Es verdad, tiene razón. Gracias a los caballeros que hacen la observación del caso lingüístico. ¿Qué cosa? Es que dije no Cacho y va a decir que uno estaba que arrecho, ¿qué cosa? Terrible, una falta de respeto. Abstinencia sexual a través de TikTok de Ponce Sports. Iba a decir una pachotada, mejor me quedo callado. ¡Va el disparo! Buena respuesta de Diños y Fuentes. Díaz. Y si quieren ver la repetición de estos comentarios horrorosos. ¡Horrorosos, desastrosos! ¡Desastrosos, basura! ¡Basuras! ¡Tremebundos! Pues en YouTube, Ponce Sport. O el Gabinete Torres, que también trabaja igual de pésimo. Sale el conjunto de Mala. Hablando un poquito de política. ¡Caramba, Juan Pablo! ¿Qué me vas a decir de política? Todo lo que he dicho. O sea, no lo voy a defender porque es... ¿Que la de Hitler? Lo de cómo se llama ese miserable, ese tacaño, eso decimos en provincia. Penal. ¿Cómo se llama ese tacaño, ese miserable? Porque cuando, o sea, es una manera de decir al no acordarte. No, yo sé que no tiene nada que ver con el partido, pero un saludo para el ministro Torres. Ya. Arrugó, ¿no? Juan Pablo López arrugó feo, ¿ah? ¿Eh? Tiene miserable tampoco el cardenal. O sea, no, un saludo a todos los cardenales de este país. Va Cacho. Atrás con Edillos y Fuentes. Ah, regresó el Undertaker, pregunta dónde es. Para el Undertaker, estamos en Villa El Salvador, en el mercado Unicachi. Va con la pelota Eduardo, jugando con Rigo, el zurdazo de Ramón. Ahora va Fuentes, aquí está Carlos Fuentes, buscando a Elmo. Elmo por la banda izquierda, sigue Elmo una vez más con Guerrero. La tiene Guerrero buscando a Dibu, va a Dibu, se perfila a Dibu, hace una mague, bailotea, la tiene, la cuida, la maneja, pero suelte, la número 11, Fuentes. El balón por la banda izquierda una vez más, Fuentes, balón para Dibu, la tiene el conjunto de Delicias que gana 4-0, Delicias 4, Pisqueros de Mala 0, aquí va el conjunto de Pisqueros, obsequio, y ahora va Cachito, por el medio aparece ahora Dibu, Elmo con el disparo, Elmo para Fuentes, aquí está Díaz, Abel Díaz atrás, Ediños y Fuentes con el balón. Partido de práctica, dice. Es por ahora sparring el conjunto de Pisqueros de Mala. La posesión, tararara, que lo parió. Va el conjunto blanco, Elmo. Posesión 95-5, creo. Sí, va Elmo. Siendo generoso. Avanza Cacho.
Aquí está el balón por derecha, Fuentes, no pudo Cacho. ¿11 Cacho dice? 11 Cacho es un gran grupo de WhatsApp de periodistas deportivos de este país. El balón por la banda izquierda. Va Abel Díaz. Aquí está Abel Díaz, el balón para Guerrero. Sale jugando Guerrero por la banda. Ahora aparece al medio. ¡Díaz! ¿Y todavía hay un cambio? ¡Oforo! Un nuevo cambio más. Ha ingresado Joan. Aquí avanza Frank. Se saca uno, se saca dos. Falta sobre Frank. Tiro libre. ¡Sánchez! ¡Sánchez! ¡No! No entra esa, no entra nada. No pudo Ceballos en el segundo palo. Aquí casi perece, y no por lo pesado de los cuernos, nuestro productor. La estabilidad, maestro, así. Va Dibu, Elmo con el balón. Elmo, que sabe dónde vives. El balón por derecha, Guerrero. Culín, Elmo, qué más. Todo parque de diversiones este equipo. Va Sánchez, el balón por derecha, va Joan. Ahora al medio jugando con Frank. Va Frank, le pegó a las manos de Diño Cifuentes con una camiseta de Colombia, parce, maravillosa. El balón al medio para Dibu. Dibu, quinto, golazo. Quinto. Gol de Dibu. Oye, pero lo que me doy cuenta es que qué bonito cielo. ¿Tiempo? 9:05. Final del partido entonces. Qué bonito cielo. Delicia 5, Pizquero de Mala 0. Qué bonito cielo.